Bueno, bienvenido a este nuevo video. Voy a explicar un proyecto en el que me encuentro ahorita y la idea del proyecto es trabajar con el Flight Simulation de Microsoft y poder hacer una silla que se mueva de acorde a cómo se está moviendo el avión. O sea, un simulador de vuelo real que yo me siente en la silla y que se mueva. Esto tiene otras aplicabilidades. Entre las aplicabilidades que tiene, vamos a poner otro avión. Entre las aplicabilidades que tiene esto, vamos a poner lo que sea de día. Voy a hablar ahorita porque el sonido me cancela. Vamos a volar. Entre las aplicabilidades que tiene esto es que yo podría ser un piloto automático. Yo podría hacer un seguimiento de waypoint. Voy a ponerle pausa. Yo podría hacer un seguimiento de waypoint, aterrizaje, despegue, todo un piloto automático de un avión lo puedo hacer con esto. Vamos a mirar cómo funciona. Para esto necesitamos un programita. Yo voy a dejarle el link en esta página que está acá. Se baja en el programa. ¿Ok? Se llama Link to Flight Simulation. Es esta versión, la versión 6. Ya yo lo tengo. El programa está hecho entre comillas para Arduino, pero no es así porque el programa me dice qué es lo que él envía, qué es lo que él hace, y con base en eso nosotros hacemos el diseño. Voy a salir de esto. Bueno, entonces vamos a mirar acá el programa. Yo lo descargué. Simplemente es un ejecutable. Lo voy a abrir. Tiene que estar corriendo el Flight Simulation para poder correr el programa. Aquí dice Arduino, pero no le paren bola, eso no va, no quiere decir que sea Arduino. Lo bueno es que tiene 5 tarjetas, que no necesariamente deben ser Arduino, pueden ser cualquiera. Esto quiere decir que yo puedo hacer varios controladores. Puedo hacer un controlador de velocidad, otro de altitud. Puedo probar PID, Fuzzy con diferentes tarjetas o un solo controlador. Aquí vamos a hacer la prueba solo con un controlador. ¿Cómo funciona este señor? Entonces, para hacer la prueba necesitamos un puerto COM. Como no tengo ninguna tarjeta física, vamos a crear un puerto COM virtual con este programita que se llama VSPE, Virtual Serial Port. Creamos el puerto y por defecto me dio el COM 1. Entonces, la tarjeta se va a conectar a este COM. Al COM 1, dejémoslo en 115.000. Esta es la velocidad de muestreo. Vamos a ponerla lo más rápido para que sea más rápido con el computador. Y este es un tiempo de refresco, en este caso no me interesa. Y ahí ya la tarjeta está conectada con el Flight Simulator y va a actuar como un puente para poder mandar datos o recibir datos. Vamos a mirar primero la opción de recibir datos. Entonces aquí en extracción, por ejemplo, si yo le digo que me extraiga el valor del roll, del pitch, él me va a dar el valor del pitch del avión y de roll si quiero también. ¿Cómo manda? Menor la letra Q y luego viene el valor. Si me quisiera mandar un otro valor, por ejemplo, la altitud, manda menor D y así están todos los comandos. Igual A me va a dar la frecuencia de comunicación 1. Todo se puede extraer y hay una cantidad de datos. Aquí están las aceleraciones, la gasolina, todo se puede extraer. Todo lo que yo quiera aquí se puede extraer. También está la opción de mandar datos. Si yo le empiezo a mandar comandos, se lo puedo mandar desde aquí. Voy a actuar sobre el módulo. Ahorita vamos a ver solo la parte de extraer. Entonces, variamos aquí en la parte de extraer uno. Vamos a mirar el pitch. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a correr el Flight Simulator. Voy a quitarle la pausa. Y miren cómo el pitch del avión va cambiando en tiempo real. Esto es importante, pero no me sirve todavía de mucho. Lo importante es poder tener otro programa que lo haga. Entonces, vamos a coger el pitch y el roll. Y vamos a mirar que esta información la puedo mandar. En este caso a otro programa porque tengo un COM virtual. Si tuviera un COM físico, una tarjeta física, lo mandaría directamente al microcontrolador. Pero aquí para hacer la prueba voy a abrir otro programa que es el Hércules en el COM 1 a esa misma velocidad. Y vamos a mirar lo que sucede. Cuando yo coja a este señor, lo ponga a correr. Aquí está la trama que me envía. Yo tengo que hacer un programa. En este caso quiero hacer un programa que me capture el pitch y el roll del elemento. Vamos a hacer un programa en labio que capture esto. Esta es la trama. ¿Cuántos elementos manda más o menos la trama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos para poder tener el valor real de algo. Vamos a dejarlo en 15. Entonces vamos a hacer un programa en labio que haga esto. Entonces voy a trabajar con labio robotic. La versión de robótica de LabVIEW. Entonces vamos a mirar aquí en Robotics tenemos un
altitud, este es el señor que vamos a manejar. Vamos a hacer el programa. Vamos a hacer nuestro while 1 o while loop en este caso. Vamos a ponerle un botón de stop. Les voy a explicar una técnica de control mejor en LabVIEW que me permite sincronizar mejor, y es trabajar con eventos para la recepción serial. Esto no lo he explicado antes en el canal, pero vamos a hacerlo en esta parte. Entonces aquí miremos, vamos a instrumento IO, vamos a seriales, vamos a cogí lo que no era. Instrumento IO, serial, vamos a coger la configuración de puerto serial, voy a separarla acá. Clic derecho, aquí le voy a crear un control, esto va a ser acá el puerto donde me voy a comunicar. En este caso va a ser el con 1. Tengo que cerrar cualquier otra cosa que esté abierta. Este señor ya no me sirve. Vamos a trabajar solo con LabVIEW. Lo voy a tener aquí para mirar la trama. Este botón de stop lo puedo dejar por acá abajo, aunque no me interesa ahorita. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? La velocidad de comunicación, la más rápida posible en este caso. Clic derecho, le damos una constante, 115.200. Vamos a decirle que no hay un carácter de final, que no me dice cuándo termina la trama. La trama soy yo el que voy a detectar cómo termina. Otras cosas importantes aquí, vamos a limpiar el buffer serial. Aquí mismo en instrumento IO, en serial flux buffer, listo, aquí vamos a limpiar el buffer serial del Visa. Vamos a crear un evento también aquí en Data Communication. Perdón, en Data Communication no, en Instrument IO, en Visa ahora, vamos en avanzados y nos metemos en la parte de eventos. En los eventos vamos a habilitar un evento. Vamos a habilitar un evento. El evento que voy a habilitar, clic derecho, le creo una constante, es el de la recepción serial, cuando me llegue un carácter serial. Bien, vamos a seguir, vamos a venir acá, clic derecho, ábreme la paleta de Visa, la avanzada, los eventos. Vamos a esperar por el evento. Entonces vamos a esperar un evento aquí. Puedo ponerle el mismo evento este. Upa, ¿qué hice? El mismo puerto de este serial. No hay timeout. Este es mi evento. Entonces aquí vamos a esperar que se dé el evento serial. Una vez que sea el evento serial, voy a procesar. Pero cuando se dé el evento serial, yo lo que voy a tener es esperar un tiempo para poder armar la trama y capturarla. Entonces vamos aquí a crear una película simplemente para hacer un truco. Vamos a meter simplemente aquí un timer. Busquemos para que sea más exacto, espere múltiplos de 2 milisegundos para que siempre se mantenga constante. 20 milisegundos, vamos a poner este tiempo, se puede cuadrar para tener máxima velocidad. En este caso le voy a poner 20 porque la trama es corta. Si la trama que voy a mandar es más larga, debo implementar este valor. Pongámosle 50. Igual es una versión de muestreo rápida. Bien, ahora, ¿qué pasa? Hay que leer, mirar cuántos bytes hay en ese tiempo en el puerto serial. Entonces venimos acá en, me acuerdo, en crear, propiedades, generar setting, no, perdón, serial. Serial setting y la primera, número de puerto serial. Esto lo explico yo en otro video del canal. Bueno, seguimos esto. Lo cruzamos así por la película para que se cumpla el tiempo, y después del tiempo es que va a leer los datos. Entonces tenemos que hacer el truco este para decirle ahí, lo que pase por dentro. No vas a pasar directo acá, sino cumples este tiempo y después sigue. Una vez que tenemos los bytes, lo que toca es leerlo. Podemos coger aquí mismo en la serial, clic derecho, paleta serial, vamos a leer esos datos. Cogemos aquí, cogemos el dato que está acá abajo y tenemos acá el dato. Bien, es bueno cerrar este puerto. Entonces vamos acá en, aquí mismo donde teníamos eventos, en la Visa paleta, en avanzados, en eventos, hay algo para deshabilitar los eventos. Una vez que yo termine, debo deshabilitar el evento serial. Debo cerrar el puerto aquí, clic derecho de Visa. Visa paleta, close, clear. Si es Visa clear, no, es Visa close, avanzado, close.
Cerramos acá. Si hay errores, es bueno borrar los errores. Esto lo vamos a hacer aquí con clic derecho. No, diálogo usuario. Y aquí está limpiar errores. Listo, ya tengo el dato. Una vez que tenga el dato, tengo que mirar que mi trama sea una trama válida. Vamos a considerar una trama válida. Más de 15 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres. Pongámosle 16 y miramos si no. Hice la prueba ahorita con 10 y me funcionó, pero pongámosle 16. Entonces vamos a string. Vamos a mirar el tamaño de lo que me llega. Que está el tamaño de mi trama. Y lo que voy a hacer es que si ese tamaño de mi trama es mayor o igual de un valor, en este caso lo vamos a dejar en 16 o 15, clic derecho, crear constante, dejémoslo en 15. Si es mayor de 15, entonces procedo a hacer algo. Entonces vamos a hacer un case. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer si mi trama es mayor? Upa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si mi trama es mayor que 15? Aquí. Entonces vamos a agrandar esto un poquito. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es decodificar toda la trama. Entonces vamos a mirar una cosa que si yo quiero detectar la... Si yo quiero detectar el pitch que se cerró. Ay, pues madre, se cerró el programa este. Bueno. Creo que lo puedo sacar de acá. Aquí está la trama. Si yo quiero detectar el pitch, que es la Q, tengo que detectar el mayor Q y después hasta el mayor. Entonces lo que está entre mayor Q y mayor, menor, perdón, este es menor, menor Q y menor, me va a dar esto. Y lo que está entre menor R y otro menor, me va a dar el valor de la R. Entonces, con eso podemos hacer el ejercicio. Venimos aquí, bueno, si esto es mayor, se cumple el true. Y si es true, entonces vamos a string. Vamos a buscar un patrón. ¿De dónde? De la trama. ¿Qué patrón? El menor Q. Listo. Si es menor, repito este mismo elemento. Si es menor que Q, cojo lo que está después de esto. Y cojo lo que está antes de... Esto es mayor, es menor, ¿no? Es menor aquí. Menor Q. Y aquí, repito, Chris Costa, lo que esté en menor. O sea, lo que esté entre menor Q y lo que esté entre menor es la información que me interesa. Si quieren, ahorita simplemente la vamos a mostrar para ver si la tenemos. Clic derecho, crear indicador. Vamos a ver. Todo esto se debería copiar igualito. Y vamos a hacer lo mismo. Pero aquí va a ser con error, que sería la R. Yo lo que quiero ahora ver es que si yo en estas dos cadenas puedo tener los valores. Obviamente no me interesan aquí, me interesan acá. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a correr este señor, vamos a minimizar esto, vamos a poner esto más pequeño, vamos a rotarnos hacia la derecha, vamos a correr esto, este programa ya no me interesa, esto tampoco me interesa, y vamos a activar el vuelo. Miren que yo estoy moviendo y ahí tengo los valores. Con base en estos valores vamos a trabajar. Quitemos, uy, me estrellé, quitemos y paremos. Creo que tengo un error, porque aquí cogí after y no es after sino antes de el mayor, aquí también, aquí no es after sino before, para poder tener el valor que me interesa. Listo, ahora sí quiero repetir esto, esta parte nuevamente. Vamos a ver, subamos el avión y ahí tengo los valores tal cual. ¿Lo ves? Los valores los tal cual. Ya teniendo esto, vamos a pasarlo a números. Esto ya no me interesa, lo voy a borrar. Esto era solo para visualizar. Control B. Entonces busquemos aquí en string, en conversiones, busquemos algo que me pase a números. Cogemos esto y le digo, esta cadena que está aquí, la que está en before, y derecho aquí le creamos una constante para que no incluya el signo decimal del sistema. O sea, que no importa que sea punto o que sea punto o que sea coma, eso va a funcionar. Esto lo copio acá igualito.
lo uno aquí en el before, hacemos lo mismo, ¿vale? Y aquí voy a tener el valor, pero como este señor es un clúster, entonces hay que pasarlo a clúster. Clic derecho, vamos a clúster, y aquí hay una opción que dice que me construye un clúster, lo ponemos, aquí le vamos a meter el valor de la Q, creo que la Q es la de abajo, si no estoy mal, y este es el de arriba, si no estoy mal. Y ahora sí lo unimos a la actitud, ya lo tenemos, ya debe funcionar. Creo que hay un pequeño desfase que me lo está invirtiendo, pero es el de aquí, el de LabVIEW. Si está invertido, ahorita hacemos una operación. Yo solamente quiero probarlo. Ahora sí, centrémonos en el señor este y corramos este señor. Voy a mostrar el elemento acá. El avión. Aquí está. Estamos haciendo. Voy a irme a la derecha. Miren, está igual. A la izquierda. Igual. Voy a ponerle más azul. Pero se puso más café. Ese es el que está invertido. Ese viene siendo el pitch. El pitch está invertido. Entonces vamos acá. Este pitch es invertido. Entonces esta señal que sale aquí. Simplemente venimos aquí en numérico. Y vamos a multiplicar. Multiplicamos. Y vamos a multiplicar por menos 1. Para invertirlo. Ahora sí la traemos. Y la conectamos acá abajo. Una vez que hacemos esto, ya somos capaces de sacar los datos de pitch y de roll del avión y tenerlo en LabVIEW. Lo puedo tener en un micro, puedo hacer un PID para controlar altitud, para controlar inclinación, velocidad, lo que yo quiera. Y lo puedo hacer en una sola tarjeta o en varias tarjetas con diferentes comas. Esto es una gran herramienta. Yo lo voy a hacer para un proyecto, para hacer una silla que se mueva tal cual como se esté moviendo el avión. Pero bueno, aquí vamos. Entonces, miren, ahora sí. Derecha, izquierda, está moviendo exactamente aquí como está en el avión, se está moviendo acá en el avión. Lo mismo que está sucediendo en el avión, lo mismo en otro programa. Esta es la manera de que como podemos coger y sacar datos del Flight Simulation y llevarlo a otro programa para hacer simuladores de vuelo, de agua, de silla, o hacer un autopiloto que controle el avión. Tenemos un agua con el proteo simulado o físicamente. Podemos comunicarlo con MATLAB, voy a parar, podemos comunicarlo con MATLAB, con LabVIEW, con lo que uno quiera. Les quería mostrar esto en un proyecto que estoy. Si les gusta este tipo de interfaz, este tipo de cosas, por favor, denle like al canal y suscríbanse, denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias y los espero en una próxima entrega.